Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Today we are doing an advanced listening in Spanish, and we're going to talk about some really funny moments that happened to us on the recent course. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Entonces, hablamos de todo en la segunda parte. Did you know that we've got more Spanish resources than you can shake a stick at? Come to our website lightspeedspanish.co.uk and have a look, browse. Come to our store and see everything that we've got available. Come to our video casts and watch all episodes. We have endless Spanish learning resources and many of them are free. Y si te gusta nuestro contenido, por favor, dadle al botón de like y suscribíos porque es gratis y nos ayuda mucho. Cindia, hace unas semanas ya, ¿no? Hicimos, un par de semanas, ¿no? Un par de semanas, tres hicimos el curso de inmersión. Elena, tu hermana, sí, estuvo con nosotros, ¿no? Sí, por estuvo mi hermana, vez. Sí. Y claro que había mucho... tenemos dos lugares, el lugar de la clase, ¿vale? Y somos muy profesionales y serios y eso, ¿no? Pero luego en la sala para los profes, sí, pasan cosas allí, risas y todo. En la sala de profesores es donde ocurre la magia. Y habéis visto unos vídeos de ¿sabes? Nosotros bailando y eso. Pero sí, bueno, queríamos hablar un poco de unas cosas que pasaron, ¿no? Pues una estudiante, Ana, de Escocia, nos trajo, bueno, dos cajas de galletas de shortbread. Eso es. ¿Vale? Pues el shortbread es algo, si vas a comer shortbread con una bebida, tienes que mojar el shortbread en la bebida. Es que es imprescindible, ¿vale? Pues yo, sabiendo eso, porque yo vivía muy cerca de Escocia, entré y todas las chicas estaban comiendo comiéndose las galletas, pero se dice a palo seco, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros también mojamos. Bueno, sí, lo sé. Lo sé. Entonces yo entré y dije, no, chicas, hay que mojar. Hay que mojar más, dijo. Hay que mojar más, sí. Pues, no sé si sabéis, pero mojar tiene otro significado, ¿vale? Sí, a ver, mojar puede ser to wet, algo. Sí. To dunk, ¿no? Ajá. O también... dunk en un modo sexual, ¿no? Sí, como dippy bread, ¿no? Y era, hay que mojar más el lunes por la mañana. Obviamente, bueno, teníamos caras de no mojar suficiente. Y Elena dijo, Gordón, eso suena un poco regulín, ¿eh? Sí. Eso ha sonado regulín, Gordon. La verdad es que fue muy divertido. Sí. Pero yo estaba hablando de las galletas, ¿eh? Sí. Que conste. Pero es que lo gracioso también, hace años, un alumno nuestro también, que lo contamos en una historia hace tiempo. Ah, sí. Un alumno nuestro, Craig, que él, de Inglaterra, y él se fue con unos amigos españoles, se fue a España, al norte de España. Y al volver a Inglaterra... nos estaba contando pues la historia de... El resumen de su historia fue... Yo fui a España con mis dos amigos, fuimos un día a la montaña y mojé. Y yo, Craig... creo que no quieres decir y mojé. Otra frase un poco regulín, ¿no? O sí. Creo que quieres decir y me mojé. Me mojé. Sí. I got wet. No, I dunked something. Sí. Sí. Bueno, y luego yo estaba haciéndome un café donde la máquina. Y una mujer, una estudiante que se llama Jen. Hola, Jen. Hola, Jennifer. Jen dijo, Gordon, ¿puedes explicarme el significado de huevón? ¿Vale? Y yo, bueno, huevón significa que la persona es una persona muy perezosa, no quiere hacer nada, y ella, ah, sí, es que mi profesora de no sé dónde, de Panamá, algo así, me contó que la expresión viene de la gente que solamente quiere cocinar huevos. Dios. ¿Vale? Dios. Quieren cocinar huevos y no quieren hacer otra cosa. Es que todo el día cocinando huevos. Y yo, Jen, no creo, ¿eh? No creo que sea verdad esa explicación. Yo veo dos explicaciones a esto. A, Jen no entendió bien lo que le dijo la profesora. A lo mejor. O B, la profesora no quería decirle la verdad y dijo, bueno... Lo has clavado. Voy a decir esto y... Sí, voy a inventar una cosa. Que es decir, bueno, de ese momento, pues yo entré a hablar con ellas y estaban riéndonos mucho. Y luego salió el vídeo de Ana explicando... Sí. A ver si puede Gordon poner el link del vídeo de Ana. Video de Ana explicando lo que significa huevón, huevona... y poniéndolo en contexto. Es que siempre que tenemos algo un poco picante o algo que explicar, siempre... Ana, explícanos. Ana. ¿Por qué? Porque ¿cómo se usa esa frase? Ana rara vez usa palabrotas, no habla así, ¿no? Y en su canal nunca se habla de cosas así, ¿no? Es más formal, Ana, entonces es como, Ana, explícanos cómo se usa la expresión huevón. Y luego siempre le pedimos que lo ponga en contexto con unas frases. Luego... Durante ese vídeo, Ana, bueno, se puso un poco como alterada, ¿no? A la hora de explicar. Vais a ver en el vídeo las cosas que dijo Ana sobre... Sí, pero hubo una frase que destacaba, ¿vale? Cuando hablaba de los testículos. Sí, es que no quería decirlo, quería que lo vieran ellos en pero bueno, es que... Bueno, pues Ana, claro, tenía que explicar... la palabra huevón y estaba poniéndose nerviosa porque está fuera ya de lo que a ella le gusta explicar. Su zona de confort, ¿no? Su zona de confort. Y entonces dijo, bueno, pues... Pero dijo Gordo, ¿pero qué es huevón? ¿De qué viene la palabra huevón? Entonces Ana dijo, pues viene de huevo. Huevo que aparte de un huevo, pues también... Pues significa los testículos masculinos. Testículos masculinos. Como si hubiera otra cosa, ¿no? Era como... Y nos hizo un montón de gracia y estuvimos como toda la semana diciendo algo de testículos masculinos. ¡Oh, qué gracioso fue eso! Y luego Ana intentaba como explicarse después muchas veces. ¿Sabes lo que me pasaba? Sí, y es que yo no sé, los alumnos están en las clases y luego, bueno, que lo pasamos bien en las clases, pero luego nos oyen en la sala de profesores riéndonos y pensamos, espero que no piensen que estamos riéndonos de ellos, porque es que estamos riéndonos de tonterías de la sala de profesores. Sí. Porque siempre grabamos vídeos en la sala de profesores y siempre algo... Pero él provoca mucho, ¿eh? Él provoca muchas situaciones. Ana nada, ¿eh? Ana está allí para ser provocada. Para explicar. Sí, entonces, si vais a venir al curso de inmersión, si quieres pasarlo bien, ¿vale? Tienes que entrar en la sala de profesores. Sí, es verdad. También ponemos música, y a veces bailamos. Sí. Y la última cosa, bueno, esto que voy a contar nos pasó el curso anterior, ¿vale? En el curso anterior a este teníamos a una mujer y a veces viene gente con nombres que yo no he visto jamás y nombres que yo no sé pronunciar, ¿vale? Porque son nombres a veces irlandeses o no sé, de dioses o de algo, yo no sé cómo se pronuncian. Entonces, cuando yo no sé cómo se pronuncia un nombre de una persona que viene al curso, yo recurro a Gordon, que debería ser el profesional, ¿vale? Entonces, Había una persona, yo no sabía si era un hombre o una mujer, y el nombre era I-O-L-E. I-O-L-E. Y le dije a Gordon, Gordon, ¿cómo se pronuncia este nombre? Y Gordon me dijo, Iole, ¿vale? Y yo, me encanta ese nombre. Y claro, estaba yo en la clase. Pero explica, ¿qué significa Iole? Claro, porque suena como Iole, ¿no? Como... Cuando haces algo, alguien hace algo bueno, dice Iole. Sí, o al final de un cumplido, ¿no? Como... Sí. Eres más bonita que el sol y olé, ¿no? Como para dar como un énfasis, ¿no? Como ole. Pues claro, yo y olé, digo, me encanta ese nombre, ¿cómo nadie se llama y olé en España? Y en la clase yo, porque era la primera clase que estaba conmigo ella, y yo claro, refiriéndome a ella diciendo y olé. Y me dice... perdona, Cintia, pero es que mi nombre no se pronuncia Iole, se dice Ailey. Y yo, ay, lo siento mucho. Que conste que el idioma inglés no es fonético, así que yo veo Iole y bueno, con mi mente... Yo leo Iole, claro, Iole. Pero sé que obviamente es muy fácil para que sea cierto. Pero Gordon, profesional de habla inglesa, me dijo... Iole, tú vete a clase que se llama Iole. Y luego me dice, me llamo Ailey. Y yo, ay, lo siento mucho. Dios. Y claro, en clase, o sea, perdón, en la sala de profesores, yo avisé, oye, mira, la chica que tiene el nombre Iole se pronuncia Ailey y no Iole, como dijo Gordon. Entonces estábamos con el cachondeo de, ay, cómo me gusta ese nombre, Iole. Y mi hermana dijo, se lo voy a poner a mi perro, Iole. Dice, y así cuando se escape diga, Iole, Iole. Y la gente no va a saber si estoy enfadada con el perro o estoy Iole. Sí, te dijo, con ese nombre aquí en España triunfarías, ¿no? Triunfas, o sea, si te llamas Iole... Yo creo que inmediatamente todo el mundo te va a querer con ese nombre. Entras y la gente dice, ¡Iole! 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 Es que, vamos, vas a ser la envidia de todas las mujeres. Me encantó eso, me encantó. Bueno. Pues yo creo que ya está, eso fue lo que nos pasó en el último curso. Bueno, y un poco del anterior. Sí, vale. Entonces, muchas gracias por pasar un ratito con nosotros. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos la próxima vez. Ahora... Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.